temporada dando a conocer empresas, gente que, bueno, pues que lucha por su objetivo, porque la han fundado pues por el esfuerzo, por el trabajo. Hoy día tanto los autónomos como las empresas realmente luchamos mucho, y es que es el día a día. Pero está muy bien que el Hotel Aranda se una a este proyecto y lo una con una directora, que es la señora doña Lola, que nos va a hablar de todos los eventos. Ya vamos a aprovechar para que nos diga tus proyectos para este nuevo año 2019, ya que tú tomas la rienda, Lola, que nos hable. Este es un comienzo del 2019, ¿no? Este es New Working con Sasso, que es muy bonito, y sois únicos en hacer eventos inolvidables, Lola. Eso es lo que se trata, de diferenciarse un poco, ¿verdad? Pues, bueno, yo, este es el primer año que lo organizo yo, porque llevo de la empresa, en la empresa llevo 5 años, pero en Aranda Club Marbella llevo desde ese verano. Entonces es el primer año que yo lo organizo, con mucha ilusión. Empiezo el año pues es con muchas, con muchos objetivos a cumplir y con muchas metas que quiero, a las que quiero llegar. Y queremos centralizar este año en los eventos especialmente. Entonces, este es un evento que normalmente siempre hemos hecho en el mes de noviembre. Este año, por temas de agenda, no lo hemos podido hacer. Y hemos pensado que una época muy buena es hacerlo ahora, antes de la primavera, empezando un poco la temporada. Entonces es un escaparate, no solamente para Aranda, sino para todas las empresas que vienen y se interrelacionan aquí. Y empezamos año, empezamos para todas las empresas presupuesto. Entonces es una época estupenda para hacer negocios, porque todos los presupuestos están todavía sin gastar. Lola, aquí vivimos en una zona que hay muchísimas nacionalidades, muchos extranjeros, y yo que hablo con ellos día a día, se le hace también muy cuesta arriba cuando necesitan algo, un sector, diríamos un informático o una empresa que se dedique a un sector determinado que ellos necesitan, que no saben en qué confiar. Entonces este hotel, que está también ubicado, aquí está ahí justo con hoteles emblemáticos de la Costa del Sol, y que, bueno, pues la gente necesita un servicio. Entonces, fíjate qué bonito, da este servicio añadido al hotel, que es dar a conocer empresas que están ahora en uso y que le puede ayudar a personas que vienen a Marbella que no saben de esta... Efectivamente, hemos tenido, como yo este año he organizado por primera vez, pues he tenido que hacer contactos nuevos, colaboraciones nuevas. Y he tenido algunas empresas que justamente me han dicho: Lola, no sabes el favor que me haces, porque soy nuevo en la costa y no conozco a nadie. Y empresas comerciales que se quieren promocionar, y esta es una oportunidad de oro. Y ya vienen con la garantía de ONA Aranda Club Marbella. Hoy estamos en el Hotel Aranda con el New Working Sasso, que soy único en hacer esto. Pero ¿qué otro proyecto y objetivo tiene Lola para este 2019 aquí en el... Bueno, pues principalmente el objetivo fundamental, bueno, mantener nuestra oferta hotelera, evidentemente, seguir manteniéndonos y posicionándonos, sobre todo apostamos por la calidad. Nosotros seguimos subiendo nuestra reputación online, que creo que es muy importante. Ya tenemos, por poneros una referencia, 8,7 en Booking, con lo cual vamos subiendo, pasamos de 8,6 a recientemente tenemos 8,7. Pero yo me quiero, quiero focalizar este año en promocionar nuestro restaurante La Despensa. Eso, háblame de ello, de su gastronomía, nuestro su restaurante. Tenemos una chef que es magnífica, que lleva ya mucho tiempo, que la empresa ha apostado por ella porque lleva ya mucho tiempo, pero le vamos a dar más protagonismo al restaurante La Despensa. Y entonces vamos a potenciar todos tipos de eventos, comuniones, bodas, pequeñas bodas, porque no tenemos tampoco unas dimensiones demasiado grandes, pero las bodas ya cada vez son más pequeñitas, más familiares. Las comuniones también, tenemos ya 4 o 5 confirmadas para mayo. Y creemos que podemos, creo, ya tengo mucha fe de que el restaurante va a lanzarse este año. Y voy a trabajar en promocionarlo y en avanzar, sin olvidar, por supuesto, el tema de alojamiento, que es nuestra base. Es una de las cosas que yo quiero también preguntarte, Lola, y es que muchas veces nos ponemos un poquito una venda, decir, un hotel
El servicio de restaurante es solamente para las personas que se alojan y tenemos como un poquito de miedo de ir, dale, entonces por eso quiero que me hable. Es un error. Tenemos algunos tópicos que nos cuesta mucho trabajo dejar de lado. Y uno de ellos es que en los hoteles no se come bien. Y eso es un error. Entonces, muchas veces hay mucha gente que no quiere comer en un hotel porque dice, no, nos vamos a un restaurante. Parece que da un poco, entrar en recepción e ir al restaurante parece que es un poco que te va cortando, que te limita. Y es un error y al que debemos, potenciar los buenos restaurantes dentro de los hoteles, porque los hay y muchos, y la despensa es uno de ellos. Y entonces tenemos una carta muy variada que cambiamos todos los años, apostamos por la comida mediterránea, fresca. Entonces creo que es una oferta que no debemos desaprovechar. Entonces a eso apostamos, a conseguir eso. Lola, otra de las cosas que te quiero preguntar es el enfoque también de fomentar un turismo de calidad a través también hoy día de las redes sociales y cómo también estimulas al personal, porque eso es muy importante a la hora de decir, bueno, eso tengo un equipo y cómo... Eso es fundamental. En una empresa de servicios, el personal es una parte muy importante que hay que mimarla. Yo llevo más de 30 años trabajando en hoteles. Entonces, yo he pasado por todos los departamentos de un hotel y entonces sé de lo que hablo. Y creo que esa parte hay que fomentarla, con mucha comunicación con los equipos, apoyándoles, que sepamos las necesidades que tienen, que muchas veces no se sabe, y sobre todo mucha, mucha comunicación. Y yo creo que mi equipo de Alanda es feliz trabajando. Entonces, eso se ve, eso se transmite. Estamos en un New Working, que hemos hablado un poquito de ello. ¿Qué empresa has conocido, Lola? Cuéntame un poquito ya, que yo acabo de llegar prácticamente, y cuéntame un poquito de qué empresas hoy participan en este evento y cuál te ha llamado la atención a ti más. Mira, participan empresas locales, de la costa, de todos los ámbitos. Muchos de nuestros colaboradores son nuestros proveedores, pero tenemos otras empresas pues como inmobiliarias, como profesiones liberales, como abogados, arquitectos, todas las empresas locales que son de la zona y que se quieren relacionar. Entonces, muchos de nuestros colaboradores, pues como verás en el fotocall, pues son pues Humadi, que se dedica al tema de limpieza, de productos de limpieza, con la que llevamos trabajando muchísimos años. Foto Marbella, que es quien nos hace todas las fotos del evento, que ya saldrán en redes sociales y las podréis ver. Tenemos también nuestra empresa de servicio de limpieza. Tenemos también, pues, a ver, ahora ya no me acuerdo de todas, seguramente me voy a dejar muchas en el tintero, pero son entre todas las, también Urbaneja, que también trabaja con nosotros. Ahora mismo no me salen más, pero todos nuestros proveedores. Y muchísimas más que no tienen, muchas que no tienen nada que ver con los hoteles, pero son empresas que al final se interrelacionan. Ya desde hoy, ahora mismo, cuenta también con la televisión nuestra, de Sintonía de San Pedro y Boom Marbella Televisión. Claro que sí, exactamente. Eso ya te toca a ti hacer la promoción, por supuesto. Seguro, me dejo muchísimas. Hay 96 confirmaciones, o sea, 96 personas asistían. Entonces me quedo con muchísimas empresas que no las puedo recordar todas. Enhorabuena por tu cargo. Muchas aquí gracias. En Alanda, de verdad ha sido un placer entrevistarte. Igualmente. Y espero hacerlo en muchas ocasiones, muchas, Lola, más, claro que sí. Que no sea la primera ni la última. La primera de muchas. Eso, Lola, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Hablamos con el señor Francisco Díaz, que él es encargado de alimentación y bebida, y de hace mucho que lo conocemos, y la verdad es que es un gran profesional. Y que, bueno, pues nos agrada mucho venir al hotel, y cuando me ha llamado, me ha mandado la convocatoria, me ha dado muchísima alegría porque hacía tiempo ya que no me unía yo a sus proyectos, y hoy estamos con un gran proyecto, que es dar a conocer a muchas personas, empresas que están aquí, que dan un servicio inmejorable y nos facilita, pues eso, lo que necesitamos, ahí está, aquí están todos los profesionales de los sectores, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Elena. Sí, aquí hay muchas empresas. Estamos en la sexta edición de nuestro Work and Saxo. Y sí, desde Coffer, Sanit, diferentes hoteles, nuestros hoteles de la costa,
desde Valle Romano, Campanario, Nerja y empresas del sector de todos los tipos. Yo aquí muchos años, yo te decía, digo... 5, en la zona, en la costa, llevo casi 20 años ya, sí, sí. Bueno, ahora se incorpora la nueva directora que nos ha presentado Lola, que es maravillosa. Y yo quería que tú también, de tu mano, que te lleva un poquito más el sector de gastronomía y todo eso, el enfoque gastronómico que tiene el hotel. Bueno, pues estamos siempre con nuevos proyectos. Este proyecto ahora es enfocarnos a nuestro cliente local. De hecho, los restaurantes de hotel siempre tienen el estigma de ser caros y de baja calidad, pero nosotros estamos dándole un poquito la vuelta a eso y buscando precios razonables, de calidad y convocando a nuestra clientela de la zona. Bueno, pues en la gastronomía, por ejemplo, este año, en el 2019, ¿habéis hecho cambios en la carta? Los cambios de la carta no están hechos todavía, es un poquito pronto, estamos en febrero, casi, estamos preparando nuestro gran San Valentín. Tenemos un menú de degustación por tan solo 40 euros y sí, esperamos que sean muchos y buenos cambios. Lo que hemos hecho sobre todo es escuchar al público. En lugar de escuchar a nuestros cocineros con sus ideas, estamos enfocándonos más en la percepción que reciben nuestros clientes. ¿Y me puedes adelantar un poquito más ese menú de San Valentín? Pues este menú de San Valentín tiene una ensalada, no lo recuerdo de cabeza, me vas a disculpar, pero tienen dos primer platos, un pescado, una carne y un postre maravilloso. ¿Tenéis paquete de decir, bueno, pues la persona que luego no quiere conducir, no quiere meterse en la carretera porque, bueno, va a comer, va a cenar y tal, tenéis un paquete que incluya habitación y...? Sí, tenemos un paquete que tiene una noche de hotel para esa noche solo, a no ser que quieran más, para la parejita, con unos complementos, un detallito para esa noche especial, con su cena, para disfrutar de una noche sin preocupaciones de conducir y de beber un poquito más de la cuenta y así relajarse. ¿Qué te parece si me presenta alguno de los empresarios que hoy están aquí en este New Working de 2019, el primero de 2019? Sí. Y así conocemos un poquito más diferentes sectores, ¿te parece? Muy bien, pues voy a traer a un gran amigo que ha empezado poquito en esta zona y está distribuyendo una compañía de aguas embotelladas y de osmosis y si me permites, voy a buscarlo. Por supuesto, muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Gracias, Helen, gracias. Bueno, ya se ha dicho que donde hay agua, hay vida. Pues estamos aquí con una empresa innovadora y que nos trae pues una vida sana, saludable y nos encanta. Porque ¿por qué nos vamos a brindar por agua si la vida es agua, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Anart y mi empresa es WaterLogic, que era antiguamente Agua Viva y fue absorbida por WaterLogic. Pues cuéntanos un poquito lo que hace vuestra empresa, de dónde viene vuestra agua, tenéis expositores, ¿no?, de agua, y cuéntame un poquito qué hace vuestra empresa. Pues mira, nosotros lo que nos dedicamos es, nosotros hacemos que tengáis un agua pura, limpia y filtrada al momento. Y lo que hacemos es tener máquinas de agua que sacamos agua de la red, que aquí en Marbella que dicen que el agua que tiene mucha cal, que tal, pero el agua está muy bien. Y aparte lo que hacemos nosotros es depurarla, filtrarla y dejar un agua de calidad al momento. Esa es nuestra misión. Somos una empresa que contribuimos a tener una empresa, que vuestra empresa sea, que vaya con el medio ambiente, que seáis ecológicos y que podáis beber un agua filtrada y depurada, como bien decimos, al momento. Eso es lo que principalmente hacemos. Nosotros no vamos con nada con tema de plásticos y vamos un poquito centralizados en el medio ambiente y con la vida sana, ¿verdad? Y aquí nuestro cuerpo está hecho de agua, el 90% de nuestro cuerpo es agua. Entonces lo que nosotros queremos es que vosotros podáis beber un agua pura y sencilla al momento. Pero cada hogar, cada casa puede tener estas instalaciones. ¿Cómo se haría? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Cómo es? ¿Hay que hacer falta hacer obra? Es la pregunta, no sé, del millón, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo que trabajamos es con hostelería, tema Horeca y tema oficinas. Todavía no nos hemos metido en el tema personal en casas, pero se puede hacer también, es factible y es posible. Nosotros lo que hacemos es, como ahí ven bien nuestra máquina, lo que hacemos es conectar una máquina a la red y damos un servicio. Alquilamos nuestras fuentes de agua, que son nuestras máquinas de agua,
que las alquilamos desde un módico precio, tienen fuentes desde 24,90 € al mes y tienen agua filtrada y depurada para que puedan beber, sobre todo en oficinas, en hospitales, porque también trabajamos dentro de quirófanos y en hospitales porque tenemos un sistema que es Fireway y BioCode que eliminamos cualquier bacteria o virus que traiga ese agua en el momento. Lo limpiamos con ese sistema nuestro Fireway y BioCode. El Fireway lo que hace es limpiar ese agüita de cualquier virus o cualquier bacteria que tenga, y el BioCode es a través, alrededor de la máquina, a 1 metro de la máquina, cualquier persona que vaya con un tipo de bacteria o virus lo mataría también. Y entonces es lo que hacemos. Y desde un módico precio de 24,90 € al mes, que como digo yo son 0,80 céntimos al día, tienen agua para disfrutar en empresas, para los empresarios y los trabajadores, y también para la gente que venga y puedan disfrutar de ese agua. ¿Cómo hay que ponerse en contacto con vosotros? ¿Tenéis también además una página web para poder mirar lo que hacéis, quién sois y poder conectar con vosotros? Yo soy el delegado de la zona sur aquí y se pueden poner en la página web www.waterlogic.es o en mi página web, que es anarts.lafuente.com. @waterlogic.es. Y lo que hacemos es, sí, siempre hacemos una conexión a la red, sin obras, no hace falta hacer obras, es sencillo. Tenemos fuentes de red a 40 metros desde la toma de agua y tenéis un agua purificada para que la puedan usar, y encima al momento, que no hay que estar envasada ni embotejada, como decimos. Pues enhorabuena, porque es la primera vez que escucho de tu empresa y me alegro mucho de entrevistarte y poderla dar a conocer a todos los telespectadores, así que enhorabuena. Pues sí, aquí estoy para llevar toda la zona de Andalucía, que la verdad, siendo de Bilbao, me habéis acogido muy bien, estoy muy contento, y aquí estoy para dar agua para toda Andalucía. Un saludo y muchísimas gracias.